¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es La Entrevista. Soy Rocío Aliaga, aquí en TV Noticias 7.3, en este espacio, ¿no? Para conversar un poco la información, la noticia que se nos escapa entre jornada y jornada. Nos acompaña esta tarde José Verona, él es abogado tributarista, quien agradecemos por su participación esta tarde en La Entrevista. Vamos a conversar acerca del impacto tributario del Club de las Constructoras, ¿no? Del Club de la Construcción, ahora que han... Finalmente han decidido porque que lleven el proceso en libertad, ¿no? Dos de los implicados. Tres. O tres de los implicados. Pero bueno, vamos a ver cómo se maneja ese tema. ¿Cómo nos afecta, ¿no? La corrupción? Uno dirá, bueno, pues son las empresas las que se llevan el tema, con las obras ahí ganan. Pero al dejar o al evadir de, impuestos, al dejar de pagar impuestos, también nos afectan a todos, ¿no? Empezamos primero, ¿qué le parece con qué pasó con la recaudación el año pasado? Parece que hubo así como noticias no tan felices, ¿no? Respecto de eso. Se vio afectada por tanto fenómeno político. Ajá. El fenómeno político lo que hace es mandar un mensaje de incertidumbre, un mensaje de inseguridad, y los empresarios, lejos de meter su dinero a más negocios, lo que hacen es guardar dinero, guardar pan para mayo, para cuando las aguas vuelven a estar tranquilas. Recordemos que cuando yo le doy servicios al Estado, sea construcción, sea bienes o sea servicios, yo me comprometo con un contrato, presto servicios, pago personal, pago insumos, y cuando entrego la obra recién me pagan. Entonces hay incertidumbre política, lo que pasa es de que la gente dice, ¿me pagarán? Ya. Entonces desisto, por un lado, yo de prestar servicios. ¿Correcto? Eso es en el ámbito de las entidades públicas. Por el otro lado, en el lado de la empresa privada comienza a ver que las personas no compran. Y si no compran, yo dejo de invertir en nuevos productos. Entonces, esto ha afectado directamente a nuestra economía el año 2017. 17. Correcto. Se ha visto recompensado un poco por el fraccionamiento especial que tuvo en los 6 primeros meses. La SUNAT tuvo una recaudación por fraccionamiento especial porque había una cuota de fraccionamiento, había deudas impagas que se pudieron recuperar a través de este mecanismo con la reducción del 90% de los intereses de la multa. Esa reducción del 90% de intereses de multa no afectó nuestra recaudación porque básicamente eran casos en los cuales cobranza coactiva ya ni siquiera podía embargar, ¿correcto? Ya. Porque todo lo que se podía embargar ya ellos habían embargado y se habían cobrado por la fuerza. El segundo semestre tuvimos el sinceramiento tributario, que por falta de reglas claras, básicamente el 90% de las solicitudes se presentaron en el mes de diciembre. Ajá. Entonces perdimos de enero a noviembre porque la SUNA no estableció reglas claras, fue al principio muy limitativa, luego abrió el esquema para que más personas pudieran acogerse. Y esos han sido básicamente los efectos. Otros efectos colaterales es que somos un país que depende de las exportaciones. El precio de los minerales estuvieron muy bajos el 2017, el 2018, finales de 2017 y el 2018. Se recuperó, ¿no? Se ha recuperado. Final. Acuérdate que uno hace compras a futuro. No es que sube el precio y ese precio es el que compra. Entonces, hay una metodología de compra a través de trader donde el efecto de la subida del precio lo ves en los meses siguientes. Entonces, este año, en 2018, tenemos precio de los metales altos. Tenemos que ya salieron los expedientes de la reconstrucción. Ya salieron los expedientes de los Juegos Panamericanos. Uh-huh. Y la gente ha recuperado confianza. Entonces, toca al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, a Claudia Cooper, ministra de Economía, yeah, a Bruno Yufra, a Cayetana Jovín y a los diferentes ministros que nos acompañan, dar confianza para que el empresario pueda sacar su dinero y explicarle a todos los televidentes acá de 7.3 que el empresario no es otro ex trabajador que ahorró su dinero y saca su dinero de ahorros para invertir los negocios. Entonces, ajá, no se piense que el empresario es un gran millonario. No, también hay. Pero muchos de los micros y pequeños empresarios son ex trabajadores, periodistas, abogados, médicos, ingenieros, que ahorraron su dinero o el dinero de su liquidación lo sacan para invertir en un negocio. Y toda persona hace negocio a través de la confianza, ajá, a través de la seguridad. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos un golpe de confianza, de seguridad, para poder invertir en los negocios, generar trabajo y crecimiento. Entonces, bajó la recaudación porque hubo ahí un tema de desconfianza, dice usted. Pero ¿qué hay con la evasión? Porque, claro, el que evade es para... No se anima finalmente a tributar porque le sale gratis, pues, ¿no? La SUNAT y nuestros legisladores no han hecho nada por reducir la evasión, ¿no? Uh-huh. No han hecho nada, nuestro sistema sigue siendo el mismo, se hicieron determinados intentos, nosotros, el equipo que me acompaña, presentó algunas propuestas, unas fueron tomadas, otras no, salió algo que nosotros llamamos el mostrito, que es el régimen MIPE tributario, que no ha sido ninguna solución para nada, así porque se combinó varios temas.
más, si uno gana hasta 60 mil soles, paga solo el 10%, pero si ganas más de 60 mil soles, ya tienes que pagar el régimen general normal, pero a su vez eliminaron el RUS. Antes en el Perú las personas podían vender hasta 30 mil soles, y cuando vendías 30 mil soles pagabas una cantidad fija a la SUNAT, no tenías que tener libros contables, no tenías que llevar contador, declaraciones, nada. En cambio ahora, esto ha cambiado. Aquellas personas que venden 8 mil un sol, ya tienen que llevar libros contables, ya tienen que llevar declaración, ya tienen que llevar servicio de contador. Oye, pero 8 mil soles es mucha plata. Mentira, el margen de utilidad bruto promedio de cualquier negocio, bodega, farmacia, ferretería, librería, es 20%. Si una persona vende 8 mil soles, gana 1.600 soles. Una persona que gana 1.600 soles y está en recibo por honorarios acá en Canal 7, en RPP, en Alicor, en Gloria, en Bacus, en Interbank, paga, le cobra por recibo por honorarios en planilla y paga cero a la SUNAT. Cero. Entonces, una persona que tiene la suerte de conseguir un trabajo está en mejores condiciones que una persona que no consiguió trabajo y decide poner una bodega, una farmacia, una ferretería. Porque los negocios, los micronegocios, nacen así. Nacen de la necesidad de no conseguir trabajo. Entonces, como no consigo trabajo, pongo mi bodega. Y como en mi bodega ya vendí 8 mil un sol, ahora tengo que contratar un contador. Entonces, los 1.600 soles que gano, que es el 20% de vender 8 mil soles, ya no son 1.600 soles, pues. Porque ahora tengo que pagar contador, tengo que hacer declaraciones. Ah, y como me atrase, viene SUNAT y me pone la multa. Ah, porque claro, el pequeñito no le espera nada, ¿no? Entonces, hay que corregirlo. Si no quiere mantener el RUS, tiene que poner un sistema escalonado, de rápido aprendizaje, donde las personas hasta 30 mil o 50 mil soles mensuales, y una persona que vende 50 mil soles mensuales está ganando 10 mil soles. 20%. Una persona que vende 10 mil soles, hoy que tiene que llevar libros contables, creo que es un error. Debemos volver a un sistema donde solo paguen el impuesto, no hagan declaración, no hagan libros contables, pero puedan ser formales. Porque formal no es aquel que lleva libros contables. Formal no es aquel que... No, formal es aquel que cumple con las formalidades que le pones. Si tú bajas las formalidades, en vez de tener 12, tengo 3, yo cumplo las 3, soy formal. Porque soy pequeño, llevo muy poca plata, empleo muy pocas personas. ¿Quiénes son mis empleados? Mi hija Tita y mi hijo Robertito. Entonces, y mi ayudante, mi esposa. Yo hice mi microempresa. Y en mi domicilio, mi garaje. ¿Qué vendo? Anticuchos todas las noches. Claro, o pan, no, señora, está, no, no hay más trabajadores. O sea, ¿qué pasa ahí en estas empresas? Hay realidades. Estamos en verano. La mayoría de gente se está yendo a la playa. Una persona que tiene una cevichería o una venta de gaseosas en un restaurante cerca de la playa, enero, febrero, marzo, vende más de 10 mil soles. ¿Y en julio cuánto vende? ¿2 mil? Pero como ya en febrero tuvo que vendió más de 10 mil soles, ¿que lleve libros contables todo el año? Ya, claro. O a lo mejor es un tema temporal, ¿no? Eso lo hacen por también se por puede verano. Ser temporal. Yo creo que ahí hay que hacer modificaciones porque la microempresa, las pequeñas empresas, son las que sostienen el 85% de los trabajadores. No es la gran empresa. Es la microempresa, la pequeña, la mediana. La farmacia, la ferretería, la bodega, el grifo, la librería, el bazar, la bodega. Esas son las que emplean a las personas. Entonces, si el negocio es informal, los trabajadores son informales también. Entonces, ¿qué no tienen? No tienen seguridad. No tienen salud, no tienen UNP, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo. Gratificaciones, no tienen, claro. No tienen nada. Entonces, terminan siendo lo que ya lo ha dicho el Ministerio de Trabajo. El 15% de los trabajadores son los únicos que tienen derechos laborales. El 85% de los peruanos no los tienen. ¡Qué bárbaro! Viven, ¿no?, con derechos negados. Entonces, a una minoría preferencial le damos los derechos laborales. Y al resto, que se frieguen, pues, con empresas informales que como tienen muchas vallas no pueden formalizarse. Entonces, no, hay muchas formales, ¿sabes? Que siendo formales, entre comillas, tampoco les cumplen al trabajo. A la empresa grande debe tener formalidades, debe tener controles, porque más aún, ni siquiera tienen uno o dos, tienen 100, 50 accionistas. Pero las empresas pequeñas estoy hablando, alguna que vende debajo de los 50 mil soles, ya no quieres, no te gusta, y abajo de los 20 mil soles. ¿Cuánto gana alguien que vende 20 mil soles? 4 mil soles. Claro, pero ¿cómo tendría que ser la estructura para ellas? Ustedes, un sistema por lo menos... bien fácil, sin libros contables, sin contadores, solo pago mensual y punto. Un RUS mejorado, un RUS relanzado. Y la ministra Claudia Cooper nos habla que quiere sacar un sistema tributario único. Yo no puedo tener un sistema tributario único. La gran empresa, Alicor, bancos, hoteles, Westin, claro, va a pagar igual que la bodega de realidades, del chino. ¿No? Claro. No puede ser, o sea, hoy por hoy sabemos que los profesionales son excelentes, pues no son porque son todistas, sino porque son especialistas. Entonces, en el mismo sistema, nuestro sistema tributario tiene que ser excelente porque tiene que haber sistemas tributarios especializados, ad hoc, a la medida. ¿Cómo formalizo una persona que compra vehículos para alquilarlo y hacer taxi?
y a lo largo de los 5 años ya tiene 6 taxis. Y los alquila y vive el alquiler del auto. ¿Cómo lo formalizo? ¿A través de qué? Y luego lo acuso de incremento patrimonial no justificado y le quiero cobrar el 30% de todos los carros que se compró. O peor aún, lo vinculo a un delito y lo denuncio por lavado de activos. Todo porque no es formal. Entonces nos enfrentamos a un escenario prometedor. Queremos salir de la economía, debe ser fácil hacer negocios en el Perú. Repito, debe ser fácil hacer negocios en el Perú. Es la única manera de salir de informalidad. Me dice que no hay ninguna propuesta dentro del legislativo que haya tomado este tema. Los abogados, a lo mejor a través del colegio profesional, ¿se puede hacer propuestas al legislativo? ¿En algún los mecanismos están abiertos para que los colegios profesionales, colegio abogados, colegio contadores, colegio economistas, puedan hacer llegar propuestas, pero el camino es muy largo, muy lato. Entonces, se tiene que poner de acuerdo los congresistas con el Poder Ejecutivo para poder sacar adelante una norma que beneficie a todos, ¿no? Algo así como lo que nos ha pasado con el IGB justo, nadie se puede quejar. Primero el Congreso quiso sacar una norma que tuvo que tener cambios, esta norma tuvo cambios en el Ejecutivo y salió un IGB justo 2 que ha funcionado muy bien, la gente está gozando de sus días, si entras en cobranza coactiva lo pierdes, si no declaras lo pierdes, vuelvo a entrar en línea, pago mis impuestos, salgo de cobranza coactiva y vuelvo a tener el IGB justo y tengo 90 días para pagar mi factura. Entonces, hay sistemas que pueden funcionar, pero hay que ponernos de acuerdo, lejos de un tema técnico, porque yo acá estoy como técnico, políticamente hay que hacer una conciliación entre las fuerzas políticas para que esto pueda salir adelante. Hay que hablar, ¿no? Hay que hablar de estos temas. Y luego, yendo ya al impacto tributario de estas grandes empresas constructoras, ¿no? Implicadas sobre todo en estos temas de corrupción. Sí. ¿Qué pasó ahí? Hay tres cosas que nos tienen que preocupar. A ver. Primero es los hechos de corrupción. ¿Cómo sale y cómo se paga la corrupción? Segundo es qué tenemos que hacer. Las obras están paradas. Tercero es cómo hago que funcione. Tres temas. Ya. Empiezo por el primero y creo que el más importante. A ver. La mayoría de estas coimas, la mayoría de estas corrupciones se pagan, la tesis del fiscal, estoy recogiendo una tesis de él, se pagan a través de facturas falsas, facturas de favor por servicios inexistentes que se ingresan a la contabilidad. Ya. El experto en detectar facturas falsas, facturas de favor es la SUNAT. La mayoría de estas empresas, por no decir todas las del CURE de la Construcción y otras constructoras que participan en licitaciones, venden más de 1 millón de soles al año. Con 1 millón de soles al año o con 500 000 de soles al año, tú estás obligado a llevar el programa de libros electrónicos. Entonces la SUNAT, desde su escritorio con un clic, puede detectar las facturas falsas, las facturas de favor. ¿Por qué? Porque adicional, todas estas empresas constructoras se rigen por un expediente técnico. Entonces, claro. El expediente técnico me dice que yo necesito 18 millares de ladrillo. No me dice 17 ni 22. El expediente técnico me dice que necesito 100 varas de fierro. No me dice 50 ni 150. Entonces, tengo unos lineamientos. Se pueden equivocar, sí, pero yo le voy a presentar una carta a la institución pública diciéndole, oye, tu expediente se equivocó, hay estos adicionales, y entonces hay un bagaje de información. Sobre eso, todas las obras tienen un cuaderno de obra donde se registra el día a día qué obreros entraron, qué metros construyeron. Todo qué eso pared, tiene que cotejar la SUNAT, es un trabajo debería, de hormiga, ¿no? Debería, porque está a la mano. ¿Así? A diferencia de si tú contratas una constructora para que construya el tercer piso de tu casa, no hay ni expediente técnico ni cuaderno de obra. Claro, por lo menos tiene que haber licencia, ¿no? Municipal, pero claro. Pero tienes estos elementos adicionales que sirven como prueba para que la SUNAT pueda detectar antes que cualquiera o deberes, Lavallato, Club de la Construcción y cualquier acto vinculado. Pero ¿cuál es el error? En la SUNAT no hay un equipo especial que se dedique a fiscalizar las constructoras de licitaciones públicas. Claro, entonces, y además una cosa es que contar ladrillos y contar fierros, pero otra es ¿y cuánto de cerro? Al final dicen que dinamitaron y a lo mejor ni cerro había, o sea, porque entonces, ha pasado también. Entonces, al final tienes auditores que ven diferentes sectores todo el año. Ya. Ven servicios, ven construcción, ves pesca, ves minería, ven, y van migrando el sector cuando deberíamos tener equipos de fiscalización élite. Que se especialicen. Este es el equipo de pesca, este es el equipo de extracción forestal. Casi, sí, este es el equipo. Usted en la SUNAT. Tal cual. No o sea, tenemos. Es que los modelos hay que repetirlos. Ajá. Lo bueno se imita y se mejora. Entonces no podemos crearnos más papistas que el Papa, ya que ha venido el Papa Francisco, y agradecerle por la bendición que le hago a todo el pueblo peruano. Pero no podemos ser más papistas que el Papa y debemos nosotros de imitar lo que funciona. Ser especialistas es un éxito. Los especialistas tienen éxito. ¿Por qué? Es un nicho, toman conocimiento especializado. Ya. Entonces, por ejemplo, las mineras
tienen serios problemas con la SUNAT, no le reconocen su SUAP, no le reconozcan sus seguros, no le reconozcan unos contratos derivados. Entonces, los auditores de SUNAT tienen que ser especialistas en SUAT, uh-huh, especialistas en derivados, especialistas en seguro, porque es la forma como uh-huh trabaja con esa muñeca el engranaje del sector minero. Yeah. En el sector pesca hay otras realidades. ¿De qué fecha a qué fecha son las temporadas de pesca? ¿Cómo se realizan las faenas de pesca? Uh-huh. ¿Cuántos trabajadores? ¿Qué significa, por ejemplo, un parte de arribo, un parte de salida? ¿Qué es la DICAPI? La DICAPI nos da lo parte arriba, parte salida. ¿De qué sirve? ¿Cuál es el pesaje, el tonelada? ¿De qué hora se hace? No tenemos ese tipo de equipos de especialistas en SUNAT todavía. No tenemos equipos que se dediquen ad hoc. O sea, así como tenemos, digamos, en algunas otras administraciones tributarias, ya hay equipos especializados por sectores. Que dicho sea de paso, nadie sabe más que ellos en estos temas. Entonces, a ese nivel de élite debemos llegar. Entonces, no va a ser incuestionable esa resolución de terminación, esa resolución de multa, que son los fallos de SUNAT, uh-huh, porque son unas eminencias. Entonces, sus resoluciones son de respeto. A un abogado lo contrata y dice, de verdad, está bien hecho. Esto está muy bien hecho. Uh-huh. Está bien planteado. Yo no tengo nada que cuestionar. Entonces, vamos a volver a la SUNAT del año 2000, donde era sinónimo de institución élite, institución académica, institución ejemplo, institución modelo. Claro, porque si no, pues ahí se entre fierros y millares de ladrillos se termina yendo el tema. ¿Se ha podido calcular cuánto suma la evasión tributaria de las constructoras? Sí, claro. Más o menos estamos hablando de un 5% de todo el presupuesto que se dedique a las licitaciones y construcciones. 5%. Altísimo. Si hablamos de una coima de 10%, ese 10% que entra con facturas falsas o factura de favor, uh-huh, tiene que pagar un impuesto a la renta del 30%, que sería 3% el IES. Entonces, eso también acarrea un IGB. El IGB es el 18%. Entonces, tienes el 3 más el 18, 4.8. Y eso no queda ahí, porque si SUNAT detecta, te pone una multa del 50% de tributo omitido. Entonces, ya sería 2.4 más 4.8, 7.2. Ya, yo me quedé en el 18%, pero qué manera en realidad de evadir, ¿no? O sea, sí. Si es que no, es que tienen que estar allí, o sea, verdad, esto es con lupa, ¿no? La verdad que en mi caso yo, me corre por las venas la sangre de SUNAT. Yo ingresé a SUNAT a los 18 años y mi formación académica y profesional, ajá, fue en una universidad llamada SUNAT, entonces por eso que puedo manejar rápidamente los números. Y claro, ¿no? Sí. Ustedes así deben ver el tema así como tipo la Matrix, ¿no? Que ahí detectan, pues no cualquier... Cualquier alteración en cualquier códigos. Alteración, ya saben ahí ustedes de qué se está hablando. Otro tema que nos debe preocupar, que es, ¿te acuerdas que te planteé tres temas? Ajá. Entonces, el tema uno es cómo salir del patio de coima. El tema dos, que es un tema muy importante, es el tema de, oye, ¿qué debió hacer el Estado? El Estado debió hacer una intervención judicial. Entonces, ¿cuándo yo me entero de que hay temas de corrupción? Para que haya un tema de corrupción, la obra en vez de costar 100, va a costar 120. Porque con 20 pago la corrupción. Entonces, esa obra está sobrevalorada. Uh-huh. Para yo determinar la sobrevaloración de la obra, tengo que ver por dentro al monstruo. Tengo que conocer dentro de la empresa. Entonces, ¿qué se plantea? Intervención judicial. Como en Italia, como en Alemania, en Francia, llega una noche la policía fiscal con armas. Todo contra la pared. Nadie se mueva. Todo contra la pared. Nadie se mueva. Déjeme ahí. En ese momento, entra la SUNAT, toma las computadoras, toma los registros, toma las facturas, y es ella la que comienza a determinar los procesos. Compras, ventas, determinación de qué? De la utilidad, la ganancia. Uh-huh. Señores, el costo real de esto no era 120, como se licitó, era 100 o era 80. Ya, pero para eso tendrán que tener alguna orden, ¿no? Para eso hablo de la intervención judicial. Debió plantearse una medida de intervención judicial. Ojo que la SUNAT también tiene su embargo en forma de administración. Uh-huh. Y la SUNAT sin orden judicial pudo sacar el embargo en forma de administración e irse a administrar a Odebrecht hasta que se aclare. ¿Por qué? Estas obras son sobrevaloradas. Uh-huh. Me están mintiendo el valor de venta, me están mintiendo el valor de compra. El valor de venta porque está sobrevalorado, el valor de compra porque están mintiendo facturas falsas, facturas de favor. ¿A qué me está diciendo? Que independientemente de lo que haya decidido el Ministerio Público y la Fiscalía, SUNAT ha podido intervenir. Sí, claro. Cualquiera de los dos caminos. El gobierno pudo tomar cualquiera de los dos caminos. ¿Y por qué la intervención judicial es el mejor camino? Porque yo voy a conocer por dentro a quién compró, a quién vendió, a qué precios. Uh-huh. Nos hablan de los casos de las consultorías que hubieron por ahí al presidente, cómo se pagaron, por qué, dónde está el informe y tal. Uh-huh. Si tú le pides, por favorcito, Odebrecht, me lo puedes mandar, como se enteraron a través de un oficio del Congreso,
es diferente que si tú interviniste y tienes por dentro. Ya. Entonces, la intervención te abre el camino. Y eso debió hacerse el año pasado, en enero. Ya pasó más de un año y seguimos esperando. Entonces, si pero puede entrar SUNAT sin necesidad de tener alguna orden del Ministerio Público. Si le deben un sol, una de las medidas de embargo, es embargo en forma de administración. Y me quedo ahí hasta cobrar el sol. Y yo sé que Odebrecht todavía le debe. Entonces, SUNAT, una de las medidas de embargo, así como embargo en forma de información, embargo en forma de retención, con y sin extracción, embargo en forma de inscripción, hay otro embargo que se llama embargo en forma de administración. Ya. Y yo puedo entrar a administrar la empresa y con las utilidades me cobro. Entonces, ¿qué ha hecho SUNAT? SUNAT ha embargado, embargo en forma de retención bancaria, los dineros que tiene Odebrecht en las cuentas. Ya. Se ha llevado el dinero. Entonces, ¿las constructoras con qué plata ejecutan sus obras? Con plata del Estado. Y luego que ejecutan al final, cuando entrego la obra, cobro el final y saco mi ganancia. Entonces, si tú al inicio te llevas toda la plata, Odebrecht con qué plata va a ejecutar. Entonces, tienes parada, abandonada la Ramiro Pralé, tienes parada, tienes abandonada la carretera central, tienes parada y abandonada Línea María, que es lo que une San Juan de Lurigancho con Lima a través del río. Tienes parada y abandonado la Costa Verde del Callao. Por eso que nuestra economía también está parada. En 2016 tú me preguntabas, doctor, ¿por qué no recaudan? Porque varias de las obras emblemáticas están paradas. O sea, aquí el tema era una intervención administrativa. Sí, claro. Si, judicial, si quieres, ¿eh? Tú eliges. Y eso que es una negligencia tremenda, entonces. Yo te digo, caro sello, administrativo o judicial, la que más te guste. Administrativo, ¿no? Sí, como tú quieras, me da igual. Con las dos, con los dos caminos llego a Roma a visitar al papá. Bueno, ¿y entonces qué? O sea, pero eso es una... Es casi que no quieren ver, entonces, ¿no? No, son decisiones políticas, ¿no? Son decisiones... Yo como técnico ya no podría entrar en el campo político. Yo como técnico, como te he dicho, planteo los dos caminos para llegar a Roma. El que quieran, intervención judicial es la mejor medida, pero ya la decisión política no la tengo yo, no tengo el cargo, no tengo el encargo para poderlo hacer, ¿no? Pero las personas que a la fecha tienen el encargo para poderlo hacer, creo que deberían tomar cartas en el asunto porque eso ya... Esto se está saliendo de control. Y nos pasa la factura, como bien hemos dicho, en la parte económica. Claro. Porque la gente no hace negocios, no invierte su plata, no compra, no vende, porque tienes estos fenómenos. Entonces, hablamos primero de cómo sacaron la plata. Hablamos segundo, ¿qué debo hacer? Tercero, socialmente, ¿qué está pasando? No entregas las obras, no contratas personal, no contratas obreros. 1.000 soles, 1.200 soles ganan estos obreros. Claro, personal impago, entonces, ¿no? No llevan esta plata a sus casas. Como no llevan prestas a sus casas, hay necesidades, baja la economía. Porque esta persona con los 1.200 soles sale al mercado a comprar arroz, huevo, leche, azúcar, pollo. Entonces, si no compra, el negocio no se mueve. Y si no mueve, no hay economía. Y si no hay economía, no hay recaudación. Todo un dominó, uno tras otro. Lo que genera no actuar inmediatamente con una intervención y hacer que las empresas sigan generando. Tienes un cuarto tema que no hemos hablado. ¿Y los proveedores que pegaron impagos? Ah, ya son, pero... ¡Qué barbaridad! Ya, me olvido, el doctor está hablando de proveedores, son grandes empresas ya. Y la señora que vende menú en la puerta... No, claro, es que es un dominó tremendo, ¿no? Entonces, es un dominó tremendo que... ¿qué queremos? Nos ha ganado el tiempo ahí y todavía queda dominó para seguir conversando. Bueno, pues habrá que ir a tocarle la puerta a la SUNAT. No, ¿qué pasó? O sea, sí podían intervenir. Nos lo dice el señor José Verona, abogado tributarista. Muchísimas gracias por luces que nos ha dado ahí respecto de este tremendo tema que todavía tiene y para rato. Nos vamos, pausa, regresamos con más. We'll be right back.